versículo de Pedro, capítulo 1, vamos a acabar hoy la lista del fruto, según Pedro, y lo que vimos la semana pasada fue, bueno, porque son los primeros dos requisitos, los primeros dos pilares, las primeras dos virtudes en la lista, a saber, pues, virtud y conocimiento. Y hemos traducido virtud como energía moral, poder, fuego, en términos pentecostales, pero también con conocimiento. Así que acabé la semana pasada preguntándoos, ¿qué quiere Dios en general, Luque? ¿Una iglesia avivada o una iglesia con conocimiento? Las dos cosas. No es o fuego o teología, es las dos cosas. Pasión y doctrina, doctrina y pasión. Y vamos a acabar, pues, entonces, hoy la vista, el título general es frutos no secos, porque el fruto que da un creyente ha de ser fruto jugoso. Este es el título más conservador, porque el título original fue Tutti Frutti. Pero pensé, nada, Tutti Frutti es un poco cutre, pondré frutos no secos. Así que, segundo Pedro, capítulo 1, hablando de frutos no secos, porque Dios quiere que tengamos fruto jugoso, sabroso. Cada día leemos la porque segundo Pedro 1, del 6 al 8. Hoy tenemos tres versículos, del 6 al 8. Dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, fraternal, amor. Porque ciertas cosas que están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bien, la semana pasada vimos dos virtudes relacionadas con la fe, a saber, pasión y conocimiento. Hoy vamos a ver cinco pilares más. Los primeros dos tienen que ver con nuestras disposiciones internas, a saber, el dominio propio y paciencia. La tercera tiene que ver con nuestra relación con Dios, piedad. Y los últimos dos que vamos a ver hoy, 4 y 5, aunque en la lista de Pedro 6 y 7, serán virtudes que tienen que ver con los demás, a saber, afecto fraternal y amor. Y luego acabaremos comentando el versículo 6, donde Pedro dice que tenemos que abundar no solamente en estos cinco pilares, sino en los dos pilares de la semana pasada. Es como la lista de Pedro del fruto del Espíritu Santo, porque Pablo tiene su lista en Gálatas 5, que todos conocemos, hemos memorizado desde chiquititos, y esta sería una lista de Pedro de lo que podría ser el fruto del Espíritu Santo. Bien, ya que os voy a predicar de ética, de conducta, no quiero ser un legalista, así que es muy importante que empiece hoy, ya que vamos a estar hablando de ética, de obediencia, de conducta. Es importante arrancar una vez más afirmando vuestros corazones en la gracia de Dios, porque no esperamos conducta cristiana de gente no cristiana. No puedes llegar a 2 Pedro 1:6 sin haber leído los primeros cuatro versículos del libro donde nos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Primero, la vida cristiana es gracia. La gracia salvadora de Dios, la gracia redentora de Dios, y luego, en segundo lugar, ética. La ética no ocupa el primer lugar. Así que empezamos hoy una vez más afirmando, recordando que somos salvos por gracia y afirmamos nuestros corazones en esta gracia. Esto es importante para no hoy pues estar escuchando con un corazón legalista, ¿no? Ética por amor a la ética, no, no. Nosotros andamos en obediencia porque la gracia de Dios ha sido revelada en nuestros corazones. Así que empezamos hoy con la gracia de Dios y enseguida pues la lista que tenemos por delante creo que no requiere de mucha explicación porque son términos muy sencillos y conocidos. Arrancamos pues en primer lugar hoy con dominio propio. Dominio propio. Bueno, en otras versiones de la Biblia se puede traducir de otras maneras. En la lista de Pablo, dominio propio se traduce como, ¿alguien sabe? Templanza, dominio propio. Y es un término que sale o es sacado del mundo deportivo. Es decir, un atleta tiene que ejercer dominio propio con el fin de estar pues, en salud, con el fin de estar en forma. Tú no puedes estar en forma si no estás haciendo ejercicio, si no sales a correr, si no tienes una dieta medianamente buena. Así que necesitamos ejercer dominio propio. Y somos más que atletas. Nosotros como creyentes somos soldados.
Y un soldado tiene que estar en forma. Porque si un soldado no está en forma, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a poder salir a la guerra y representar a su país? Entonces un cristiano es un soldado. Y siempre tiene que estar en salud espiritual porque hay muchísimos enemigos. Hay adversarios por todos lados. Y aquí, en cuanto al primer pilar que estamos viendo hoy, el peor enemigo del cristiano es él mismo. Tú tienes adversarios ahí fuera, sí, pero también por dentro, tu propia naturaleza carnal pelea contra ti, lucha contra ti. Si tú has nacido de nuevo, en ti hay dos naciones, una nación santa y una nación pecaminosa. Y por esta razón, aunque tú lleves 20, 30 años en el Señor, sigues luchando con el pecado porque tienes dos naturalezas. Por esta razón tienes que ejercer dominio propio. Tienes que domar tus impulsos internos. Tú tienes que pelear contra tu viejo hombre hasta que no estés en la tumba. Así que por esta razón Dios nos ha dado medios de la gracia con el fin de que no seamos negligentes en este camino de dominio propio. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Timoteo es un joven, un pastor, un predicador de la palabra, y Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. Tus impulsos, tus deseos vergonzosos y malsanos pelea contra tu propia corrupción. En los días de Pedro existía una corriente teológica llamada los libertinos. Y los libertinos no ejercían dominio propio. Ellos decían lo siguiente: ya que somos salvados por gracia, la salvación es 100% del Señor, pues podemos andar en pecado. No hace falta pelear contra la carne, nos podemos entregar libremente a nuestros deseos carnales, porque en última instancia la salvación es del Señor. Y pues abusaron de la comida, abusaron de la bebida, abusaron del dinero, abusaron del sexo. Y luego en 2 Pedro capítulo 2, cuando lleguemos a predicar sobre aquel capítulo, Pedro va a machacar a los libertinos que estaban en el seno de la iglesia del Señor. No tenían dominio propio. Pero Colosenses 3:5 dice que un verdadero cristiano tiene un mandato. Y dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, eso sería lujuria, malos deseos y avaricia. La diferencia entre un cristiano nacido de nuevo, salvado, regenerado, y una persona no salvada, incrédula, es que los dos experimentan fuertes tentaciones, pero el creyente lucha contra el pecado, detesta la iniquidad, se levanta y pelea contra esta seducción carnal, donde el no creyente se recrea en el pecado, se deleita en el pecado. Así que en esta mañana, si tú eres un cristiano, eres llamado a pelear en primer lugar contra ti mismo, contra tus propios deseos terrenales. El haber nacido de nuevo no te libra de deseos pecaminosos. ¿Hay algún cristiano aquí en esta mañana que desde su nuevo nacimiento nunca ha vuelto a experimentar un pensamiento, un sentimiento pecaminoso? Desde luego que no. Pues pelea, lucha, ejerce dominio propio. No juegues con fuego. Mirad lo que pasó con Lot. Un hombre de Dios está en el cielo, pero se quemó jugando con fuego. Mirad lo que pasó con Sansón. Un hombre de Dios está en el cielo, pero se quemó porque jugó con la carne. Mirad lo que pasó con el rey David. Un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, pero jugó con fuego y luego se quemó. Amado creyente, no podrás crecer la seguridad de tu salvación si no ejerces dominio propio, si te dejas llevar por tus apetitos carnales y terrenales. Eres un atleta, eres un soldado, eres un guerrero, tienes que pelear contra ti mismo. Así que sé diligente, esfuérzate, tienes el Espíritu de Dios, tienes la oración como un medio para clamar al Señor diciéndole, Padre, ayúdame a aumentar mi dominio propio, que yo pueda domar en el Espíritu Santo mis deseos pecaminosos.
No des lugar, pues, a tus deseos malsanos. En segundo lugar en la lista, tenemos un término vinculado, relacionado con el dominio propio. Y una vez más, tiene que ver con nuestra disposición interior, a saber, paciencia. Así que la semana pasada, fuego, conocimiento, hoy, dominio propio y paciencia. Pues, ¿qué es la diferencia entre el 3, el 2 y el 1? Dominio propio tiene que ver con lo que pasa aquí dentro. Tus impulsos, el odio, el rencor, la lujuria, el orgullo, la codicia, lo que sucede aquí dentro de ti. Pero la paciencia tiene que ver con lo que sucede más allá de ti, alrededor de ti. Y Dios entonces va a trabajar tu paciencia a través de situaciones que tú no puedes controlar. Incluso a través de personas problemáticas, difíciles. Dios va a curar paciencia en ti por medio de sucesos externos. Así que dominio propio y paciencia están relacionados, pero dominio propio tiene que ver con la esfera interna, donde paciencia tiene que ver con lo que sucede más allá de nosotros. Así que un creyente que está andando en fuego, en conocimiento, en dominio propio, va a ser una persona paciente. Y esto me gusta, porque sí aprendemos, hermanos, que el conocimiento que tanto valoramos no es un conocimiento, digamos, filosófico. No es un conocimiento, el conocimiento cristiano, no es un conocimiento divorciado de la vida. Es un conocimiento que transforma. Yo me acuerdo de un chaval veinteañero en una facultad de teología, y él empezó a escuchar los mensajes de Paul Washer hace como 8 o 9 años, cuando los sermones de Washer se pusieron de moda en España. Pero la palabra de Dios no produjo ningún efecto de santificación en el corazón de aquel chaval. La teología era algo puramente mental en su vida. Y él llegó a justificar la inmoralidad sexual diciendo que los mandatos de Dios en cuanto a la fornicación solamente se aplicaban a los creyentes del primer siglo. Y el chaval fue a vivir con su novia y hoy ni siquiera cree en Dios. O sea, el conocimiento bíblico es más que algo teórico, más que escuchar sermones de Paul Washer. Transforma nuestras vidas, produce dominio propio, produce paciencia. El conocimiento verdadero de Dios siempre engendra fruto, no solamente conocimiento académico, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que necesitamos, pues, es conocimiento en amor. Conocimiento en el amor de Dios, en amor por su pueblo. Esta clase de conocimiento edifica. Así que hay que tener mucho cuidado, queridos. A lo mejor podemos estar entre semana escuchando a Washer, MacArthur, Gruden, Piper, Suja Michelin, Miguel Núñez, Israel Sanz, Pedro Blois, Juan Manuel Vaz, etc. Pero si todo esto no produce en nosotros santificación, dominio propio, piedad, no estamos realmente escuchando con oídos correctos. Tenemos que tener entonces un conocimiento transformador. Y pues te pregunto, ¿se está viendo en tu vida más paciencia? ¿Se está viendo más dominio propio? Y la persona adecuada a quien tenéis que hacer esta pregunta es a tu esposa o a tu marido. Una persona que vive cerca de ti. Porque el domingo de culto estamos todos guapos. Tenemos el perfume puesto y venimos con la camisa bien planchada, pero tu mujer, tu marido, tu familia te ve todos los días. Así que no me preguntes a mí después de culto, oye Will, ¿tú piensas que soy un hombre paciente? Yo te diré, ves a casa y pregunta esto a tu mujer, pregunta esto a tu familia, pregunta esto a la gente que te ve en el día a día. De verdad está el conocimiento de la palabra engendrando, produciendo fruto en ti. Así que tenemos que tener paciencia, y claro, el contexto del escudo de Pedro es uno de persecución. Pedro está pensando principalmente en paciencia en medio de la persecución romana, porque muchos hermanos estaban sufriendo. Pero lo que dijo ayer al acabar hoy, ellos tenían una gran esperanza, la venida del Señor, la parusía, la segunda venida, y ya que tienen esta esperanza, podían ser pacientes. Y bien dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas o aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Algo que dijo Paco esta mañana, que me gustó mucho, cuando entré y me habló sobre virtudes, ¿no? Me dijo que él ve todo esto como Dios. Dios está obrando en esta situación con virtudes y en la familia, ¿no? Y así tenemos que ver las cosas, hermanos. No simplemente quejarnos por todo, entender que Dios, algo está haciendo Dios, ver la mano de Dios, entender que Él está produciendo paciencia en nosotros. Así que Dios nos conceda a todos en esta mañana una fe paciente, robusta, basada en la esperanza de la segunda venida de Cristo, como el hermano nos recordó. Así que los primeros dos pilares tienen que ver con vuestra disposición interna. Dominio propio, mis impulsos, paciencia, lo que sucede más allá de mí. Por esta razón, Dios te ha puesto en una iglesia local, con gente más maja y con gente más problemática, pesada, gente que siempre te está fastidiando. Dios hace esto a posta para producir en ti paciencia. Amén. Sí, sí, amén, amén, así es, así es. Así que dominio propio, paciencia. Ahora, tercer lugar, quinto lugar a la lista de Pedro, piedad. Piedad. Los primeros dos pilares tienen que ver con nosotros. Pero aquí en tercer lugar, la piedad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y creo que es muy bonito que Pedro aquí coloque la palabra piedad en medio de una lista ética, de ética, porque él nos recuerda que hacemos todo esto por amor a Dios. Es decir, el cristiano no está interesado en la ética porque ama la ética y sueña con la ética. El cristiano está interesado en la ética porque ama a Dios. Y ya que Dios es su anhelo, su deseo, su tesoro, su perla de gran precio, el creyente quiere vivir de una forma que glorifique a Dios. Y creo que es muy bonito, ¿no?, que Pedro aquí coloque un término relacionado con Dios en medio de una lista tocante a nuestra conducta. Algunas versiones de la Biblia traducen esta expresión aquí, piedad en la Reina Valera, como temor de Dios, devoción a Dios, servicio a Dios, sumisión a Dios, entregar su vida a Dios. Es decir, siempre tiene que ver con nuestra relación con Dios. Aquí podríamos, por ejemplo, traducir piedad como la frase de la Reforma, coram Deo, coram, C-O-R-A-M, coram Deo. ¿Alguien sabe qué quiere decir coram Deo? En presencia de Dios. Sí, en presencia de Dios, delante de Dios, ante Dios. Un cristiano que está avanzando en su santificación, en las cosas del Señor, que está seguro de su salvación, es una persona que vive coram Deo. Siempre sabe que está delante de Dios. Se acuerda en cada instante de que Dios me está viendo, Dios me está oyendo, Dios anda conmigo. Ese fue el error de Caín. Porque Caín llevó a su hermano Abel al campo. ¿Y por qué pensáis que Caín llevó a su hermano Abel al campo? ¿Ah? Claro, exactamente. Saca a Abel con el fin de matarlo, ejecutarlo, y le saca al campo pensando que nadie me ve. Pero Caín se olvida de que hay alguien que lo ve todo. Caín se olvidó de que vivía coram Deo. Así que sí, aquí en el domingo, sí, el Señor nos está viendo, pero también mañana por la mañana, mañana por la noche, también estamos siempre coram Deo. Y yo creo que cuando yo me convertí al Señor, la cosa que más me impactó después de mi nuevo nacimiento fue esta conciencia continua de la mirada de Dios sobre mi vida. Yo iba a coger el autobús, subía la bici, y estaba consciente de que Dios siempre me estaba mirando, cosa que no había experimentado antes de mi conversión. Hay un hombre que vamos a ver en el capítulo 2 que ejemplifica perfectamente esta vida piadosa que también produjo en él paciencia y dominio propio. Y es Noé, y sale nombrado en el versículo 5 del capítulo 2. ¿Cuántas burlas no habrá experimentado Noé por haber levantado el barco, el arca, en medio ahí de la tierra seca? Dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y Dios caminó con Noé. Ahí está entonces el secreto de Noé. ¿Cómo es que pudo ser tan paciente y tener tanto dominio propio? Pues porque vivía coram Deo.
Debía la presencia de Dios, debía ante Dios en cada instante, y por esta razón no se vino abajo cuando fue atacado por la gente del mundo. Y seguramente Noé, ¿no? Muchas mañanas, más de 100 años construyendo el arca. ¿Tú no piensas que muchas veces al sonar su despertador, la carne no le susurraba diciéndole, mira Noé, está bien, descansa, quédate en la camita, estás aquí en medio del desierto, aquí no cae la lluvia nunca, tú descansa, ya el arca, ya vendrá por sí solo? Noé tuvo que luchar 120 años con el fin de acabar el arca. Se dice fácil, ¿cuándo fue la última vez que tú emprendiste un proyecto que te llevó más de 100 años? Claro, hay gente hoy día, ¿no? En Almería, en Andalucía, van 5 días al curro y al llegar vienes ya quieren tirar la toalla y no quieren trabajar más. Hermanos, 120 años. 120 años edificando un barco gigantesco. No me digas a mí que la carne no venía ahí machacando a Noé. Y no solamente desde dentro, la voz de la carne razonando con él, sino que también muchísima paciencia. Porque más allá de Noé, no solamente tenía la carne por dentro, intentando, bueno, no trabajes hoy, también la gente, más allá de él, metiéndose con él, burlándose de él, metiéndose con él por el tema del barco. Pero ¿qué pasa? Noé anduvo con Dios y recibió una promesa de Dios como tú y yo tenemos. Y el Señor dice en Génesis 6, 17, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, Noé tenía la promesa de parte de Dios que Dios iba a venir. Y lo que dijo alguien esta mañana, tú y yo podemos ser pacientes y tener dominio propio porque tenemos una promesa. Cristo vuelve. Amén. Y ya que Cristo vuelve, ya que tenemos esta promesa, ya que vivimos corandeo, pues podemos ser ahora pacientes y tener dominio propio. La aplicación para nosotros, pues en esta mañana, es muy sencilla. Para poder perseverar en el dominio propio y en la paciencia, hace falta que caminemos con Dios. Hace falta que vivamos corandeo, siempre delante de Dios. Y para desarrollar esta vida entregada a Dios, ahí hacen falta los medios de la gracia. Y hace unas semanas, antes de Navidad, os hablé sobre los medios de la gracia. Nombramos 3, 4 públicos y 3 o 4 privados. En cuanto a los privados, tenemos la oración privada, tenemos la lectura privada de la palabra de Dios, tenemos el andar en santidad, de alejarnos del pecado, y luego también en cuarto lugar, añadí algo de Suger Michelin, el leer buenos libros, buena literatura. Así que estos hábitos en nuestra vida personal van a fortalecer nuestros músculos piadosos. Y luego tenemos los medios de la gracia públicos para poder andar corandeo. En primer lugar, la oración congregacional. Es un deber de los miembros de la iglesia estar orando con su pueblo. En segundo lugar, la predicación pública de la palabra. No podéis dejar de congregaros. Es pecado delante de Dios. En tercer lugar, el congregarse regularmente para celebrar las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Y en cuarto lugar, también, el andar juntos, el andar con el pueblo de Dios todas las veces que podamos. Así que Dios, entonces, para desarrollar tu piedad, te ha dado un montón de medios de la gracia. Y pues, ¿estás tú, hermano o hermana, haciendo un buen uso de dichos medios de la gracia? ¿Estás siendo diligente en los medios públicos y privados? No podemos crecer en Dios, no podemos crecer en la seguridad de nuestra salvación si descuidamos lo que Dios tan sabiamente nos ha regalado para que crezcamos en Él. Así que, en primer lugar, dominio propio; en segundo lugar, paciencia; pero no podemos crecer en esto si no vivimos corandeo, sobre todo por medio de los medios de la gracia. Y ahora bien, puntos 4 y 5 casi podrían ser un solo punto, porque afecto fraternal y amor, según los comentaristas, vienen a decir prácticamente lo mismo. La única distinción sería que donde el afecto fraternal tiene que ver con el corazón, el amor tiene que ver más bien con las acciones. Es decir, el afecto fraternal es algo que tú sientes dentro de ti, donde el amor es algo práctico, algo que tú haces, el interesarte por alguien, preocuparte por alguien, orar por alguien.
este afecto fraternal que lleva a actos amorosos. Así que empezaremos con el afecto fraternal, y estos dos evidentemente tienen que ver con los demás. Así que dos tienen que ver con nosotros, uno tiene que ver con Dios, y estos dos tienen que ver con el prójimo, con el otro, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así que, afecto fraternal. Esta expresión se usa cuatro veces más en el griego. En el Nuevo Testamento, la primera referencia, Romanos 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Segunda vez, primera de Tesalonicenses 4, 9, dice: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Número 3, Hebreos 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y número 4, 1 de Pedro 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que, hermanos, ¿qué puedo yo deciros a vosotros en esta mañana sobre el afecto fraternal? Me siento un poco impotente. Me siento como Pablo cuando dijo aquí, en 1 Tesalonicenses 4, 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué no? Porque si tú de verdad has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios ya te ha enseñado a ti que tienes que amar a tu hermano. Yo no tengo que enseñarte esto. Yo como pastor no tengo que enseñaros a desarrollar afecto fraternal. Porque el mismo Espíritu Santo que está en ti te ha enseñado a amar a tus hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. No tengo que enseñaros nada, porque Dios mismo os ha enseñado que tenéis que amaros unos a otros con este amor fraternal. Así que, ¿cómo puedes tú desarrollar este afecto fraternal? Pues eso, pasar tiempo con tus hermanos, orar por ellos, amarlos. Cuando tú de verdad has nacido de nuevo, te da gozo ver a tus hermanos en la fe, ¿no? Por ejemplo, hemos estado esta semana unida de oración, ¿no? Y casi toda la tarde, ahí está Nicolás, ve a Nicolás, y te entra un gozo, ¿no?, en el alma, ¿no? Ves a Isabel Salinas y estás contento, ¿no? Y cuando estás muy sacrificado, incluso cuando ves a Chema, llegas a gozarte, pero esto ya es un nivel ya muy alto de sacrificación. Pero en un creyente hay un alto, yo veo a Chema, y en mí, ¡wow! ¡Chema! ¡Mi hermano! Esto sucede cuando hemos nacido de nuevo. Hay un afecto fraternal que está ahí. Es algo puesto por el mismísimo Dios. Una vez Martin Lloyd-Jones comentó algo con el cual me identifico mucho. Dice: sabrás que has nacido de nuevo cuando tienes más ganas de congregarte o de estar con tus hermanos en la fe que salir a cenar con algún famoso de la tele o del mundo deportivo. Repito, tú sabrás que de verdad has nacido de nuevo cuando tienes más ganas de congregarte o más ganas de estar con tus hermanos en la fe que salir a cenar con algún famoso de la tele o del mundo deportivo. Así es. Yo no tengo ningún interés en cenar con Cristiano Ronaldo, no tengo ningún interés en cenar con Pedro Sánchez, pero la idea de ir a la casa de dolor, de virtudes y Paco, te da gozo, te da alegría, no te da dolores, hermano, te da ánimo, te da felicidad. Esto es una señal de que tienes afecto fraternal de parte de Dios. Y luego el lunes, los que estuvisteis en la predicación, ¿no?, hablé de un hermano, ¿no?, que tiene un afecto fraternal impresionante, Epafrodito, que fue enviado de la iglesia de Filipos para seguir a Pablo en sus prisiones en Roma. Y un hermano que estaba a punto de morir, ahora sí quiso seguir a Pablo por este afecto fraternal. Tú sabrás que has nacido luego porque hay algo en ti, ¿no? Este algo hermoso, bonito, precioso, y tú no puedes estar sin tus hermanos. No puedes. Y número 5, amor. De nuevo, recalco lo que he dicho antes. Están estrechamente ligados. La diferencia sería que el amor tiene más que ver con acciones externas, no tanto la disposición interna. Así que yo no solamente tengo que sentir afecto por Chema, sino también a nivel práctico, pues, interesarme por él. Saber cómo está su mujer, cómo están los niños, qué tal todo su vida, qué tal en el curro, ¿no? Son cosas que surgen cuando de verdad hay un afecto fraternal
y luego en casa entre semana estamos orando por él, toda la familia. Esto sería amor, el aplicar este sentimiento, el poner este sentimiento pues a la práctica. Así que Pedro en su primera carta nos llama a amar a los hermanos 5 veces en cuestión de 5 capítulos. Y el texto más potente de todos es el 4:8, el primero de Pedro, donde dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Está citando Proverbios 10, versículo 12. Y este texto es muy importante para la iglesia local. El amor es tan importante en la iglesia porque el amor cubre los pecados. Y según el texto original que está citando, Proverbios 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es decir, el amor y el odio producen dos afectos diametralmente opuestos. El odio despierta rencillas, o sea, disputas, malestar, malos rollos. El odio magnifica los pecados de los demás, engrandece los pecados de los demás. El odio siembra chismes y murmuración. El odio no defiende a los hermanos, sino que les mata clavándoles el cuchillo por la espalda. El odio se recrea en el mal hablar, en la crítica. Y una persona así, además de estar espiritualmente enferma, no puede estar disfrutando de la seguridad de su salvación, porque el Espíritu Santo está contristado. El odio no cree en el perdón de los pecados. Yo incluso, hermanos, estando aquí en España, he oído hablar, me han hablado de creyentes, supuestamente, que llevan 5 o 10 años sin perdonar a gente. Hermano, si tú de verdad has nacido de nuevo, te cuesta estar 5 segundos sin perdonar a alguien. No, no, es que tú no sabes lo que a mí me hizo aquel hombre. Pero un momento, yo no sé lo que él te hizo a ti, pero yo sí sé lo que tú hiciste al Señor Jesucristo. Tus pecados clavaron al Rey de Gloria a la cruz, y Él te perdonó a ti. ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos? Hermanos, no podemos permanecer en la falta de perdón. El odio no perdona, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, el odio engrandece el pecado de los demás, habla mal de los demás, pero el amor cubre la desnudez del hermano caído. Ahora bien, el amor cristiano no es este amor sentimentalista, este amor pagano, humanista, que se predica tan a menudo hoy en día. Ah, bueno, pecado, no pasa nada porque yo lo amo. No, no. El amor bíblico, cara a cara, hombre a hombre, mujer a mujer, confronta al ofensor. Amén. En obediencia a Mateo 18, dice la palabra de Dios: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Por qué tienes que reprender a tu hermano a solas? Para no avergonzarlo. Exactamente. Para que nadie más se entere del pecado de tu hermano. Por lo tanto, aplicación. Si alguien en esta iglesia peca contra ti, y tú sacas el móvil y llamas al pastor para comentármelo, estás pecando. Estás desobedeciendo al Señor Jesucristo. Primeramente, cara a cara. Hombre a hombre, mujer a mujer, habláis las cosas en el lugar secreto, con el fin de ganar a tu hermano en la fe. Esto es amor, amor verdadero, amor bíblico, no este amor humanista que tanto se predica hoy en día. Si alguien en la iglesia te ofende, no llames a tus amigos, no llames al pastor, no llames a los diáconos, ves y habla directamente con aquella persona. Y si la persona se arrepiente, pues gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Y si la persona no se arrepiente, luego ¿qué haces? ¿Busca qué? Sí, máximo 2, o 1 o 2 más, de nuevo un grupo reducido, amor, para que nadie se entere de su pecado. ¿Ves? ¿Ves cómo actúa el amor? El amor siempre está protegiendo al ofensor. Así que, aunque alguien te haya hecho mucho daño, aunque te haya llamado de todo, aunque te haya enviado prácticamente al infierno, tú, delante de Dios, tienes que defender a aquella persona. Amén. Amar, eso cueste, esto no es fácil. Es fácil predicarlo, hermanos. Pero poner esto en práctica es amor bíblico, la negación de uno mismo. Y luego, pues, si no hace caso los testigos, hay que decirlo a la iglesia. Y si no hace caso la iglesia, pues ya está, tende
por gentil o por publicano, es decir, excomulgarlo. La excomulgación no es el primer paso, sino el último paso, porque Dios es un Dios de amor. Y Dios quiere que el pecador se arrepienta, que vuelva a su estado de santificación. Así que, hermanos, yo espero que vosotros no permitáis que nadie os hable mal de nadie de esta congregación. Y si alguien se acerca a ti esta semana diciéndote algo sobre un hermano o una hermana hablando feo, lo que tú tienes que decir enseguida es: ¿esto se lo has dicho a él? ¿Esto se lo has dicho a ella? ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? Tú tienes que defender a tu hermano. Tienes que defender a... Esto sí es amor. Esto es amor cristiano. Amor bíblico. Amor lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo que estaba comentando, ¿no?, con el pastor Oscar el viernes en el culto, ¿no?, estaba comentando cuántas iglesias se han dividido por la murmuración. Por hermanos hablando mal de otros hermanos y formando grupitos y todos criticando a todos. Y la iglesia se dividía. Hermanos, tenemos que ser maduros, ser sensatos y no permitir que los chismosos florezcan entre nosotros. El chismoso no ama. El chismoso no quiere la edificación de la iglesia. Tenemos que amar, defender a nuestros hermanos. Por lo tanto, si alguien se me acerca a mí para hablar mal de Juanfran, yo defiendo a Juanfran. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Es mi hermano. ¿Tú piensas que te voy a dejar a ti hablar mal de mi madre, de mi padre, de mi hija, de mi esposa, ni en mil años? Y mucho menos puedo permitir que hables mal de un hermano mío en el Señor Jesucristo. Hermanos, amemos de verdad. Amemos de verdad. No según el sentimentalismo, de verdad, defendiéndonos unos a otros. Algo interesante para acabar este quinto punto. Algo también lo comentó esta semana, ¿no? ¿Sabéis lo que quiere decir diablo lingüísticamente? ¿Qué significa diablo? Calumniador. Sí. El diablo es el que calumnia. O sea, los que siembran calumnias son los hijos del diablo. Interesante, hermanos, no perdamos esto de vista. El amor anula la obra del diablo. Así que tenemos que siempre cubrir las faltas, defender a nuestros hermanos, aunque nos hayan hecho daño. Esto sí que es amor bíblico. Y bueno, para acabar, de nuevo, sé que es un mensaje de ética, así que hay pocos amenes y pocos glorias a Dios, ¿no? Pero bueno, la ética también es importante para la iglesia local. Y acabamos hoy con el versículo 8, abundancia. Dominio propio, paciencia, piedad, corandeo, afecto fraternal, disposición interna, amor y a la práctica. Y número 6, para acabar, abundancia. Alguien por fin que lea el versículo 8. Bien, hasta la fecha hemos visto 7 pilares: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahí tenemos la lista. 7 cosas, fruto del Espíritu Santo, y acaba con una mini conclusión, ¿no? Si estas cosas están en vosotros, creyentes, y abundan, o sea, no es suficiente simplemente ser una persona paciente, hay que abundar en paciencia. Incluso cuando los vecinos son muy pesados, ¿eh? Cuando tienen la música toda, hay que ser muy paciente, ¿no?, para no matarlos. No os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, un cristiano que de verdad está creciendo en la seguridad de su salvación está abundando, está creciendo. No es un creyente que simplemente, bueno, cumple con o emplea esta ley mínima, ¿no?, la ley del mínimo esfuerzo en las cosas de Dios. No, está abundando. Tiene este brillo, hay una sonrisa en su alma. Transmite vida. Emite algo de parte de Dios. Esta persona está abundando. Eso es lo que Dios quiere. Pero es posible, tristemente, que un cristiano tenga poco fuego, poco conocimiento, poco dominio propio, poca paciencia, poca piedad, poco afecto fraternal y poco amor. ¿Cómo podemos entonces abundar en todo esto? Pues la respuesta reside en los primeros 4 versículos. Una vez más tenemos que volver al Evangelio, estudiar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en nosotros por el Espíritu Santo, y al pensar en el glorioso Evangelio, se nos enciende el motor de nuevo, y tenemos ganas de andar en obediencia a Dios. Así que, la lógica aquí de Pedro
es que tenemos que estar constantemente desarrollando estas virtudes sin cesar. No se trata, ¿no?, de un sermón que escuché esta mañana. El pastor dijo, bueno, esta semana lo que vamos a hacer, después de haber predicado sobre este texto, esta semana vamos a intentar desarrollar el dominio propio, la semana que viene la paciencia y la siguiente semana piedad. No, no, esta no es la idea de Pedro. La idea no es que estemos una semana desarrollando nuestro dominio propio y la siguiente paciencia. La idea de Pedro es que estos siete se están manifestando constantemente todos los días y todas las semanas en nuestras vidas. O sea, los siete como que crecen juntos, no de forma aislada ni separada. Así que tenemos que estar desarrollando todo esto constantemente, avanzando en los caminos del Señor. Ahora bien, es verdad que no podemos ser 100% santificados en esta vida, ¿no? Pero sí podemos esforzarnos, ser diligentes, aspirar a obedecer a Dios en todas las cosas. Tenemos que esforzarnos mucho. Si tú te ves a ti mismo como una persona paciente, pues sigue cultivando la paciencia para la gloria de Dios. Y recuerda también las palabras del apóstol, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? 1 Corintios 10, 12. No eres perfecto. Hay mucho más por alcanzar. Aunque lleves 25 años en el evangelio, hay más. Hay más por alcanzar. Hay más fruto que dar. Hay más virtudes que desarrollar. Fijaos, por ejemplo, en la vida de Pedro. Pedro aquí está a punto de morir cuando escribe la carta. Y él dice en el versículo 12 del capítulo 1, yo no dejaré de recordaros estas cosas, es decir, los siete pilares, ¿no? El crecer, la seguridad de la salvación, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, va a morir, va a ser ejecutado por los romanos, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Veis entonces, hermanos, la filosofía de Pedro? Pedro piensa, yo voy a morir dentro de muy poco. Y en efecto, poco después de escribir el sermón de Pedro, fue martirizado. Pero Pedro no piensa, ya que voy a morir dentro de muy poco, pues voy a dedicarme al ocio, voy a estar ahí fuera jugando con mis amiguitos. No, no, su lógica es, ya que voy a morir, ya que me queda tan poco tiempo, voy a seguir bendiciendo la iglesia de Dios. Y por lo tanto escribe la segunda carta de Pedro para animar a una iglesia que no tenía la seguridad de la salvación. Esa es la mentalidad de un varón de Dios, siempre abundando, siempre creciendo. Y si lo que dice la tradición de la iglesia es correcta, Pedro, el día que fue ejecutado, lo último que dijo a su esposa fue, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. La tradición dice que la esposa de Pedro también fue martirizada aquel mismo día. Es decir, hasta el fin Pedro está abundando en el fruto del Espíritu, consolando a su esposa, dirigiendo la mirada de su mujer hacia la gloria de Cristo. Mira, amor, cariño, te amo con todo mi corazón. Hemos tenido una vida preciosa juntos para la gloria de Dios. Y hoy pues ha llegado nuestra hora, querida, preciosa esposa, acuérdate del Señor. Acuérdate de todas las oraciones que hemos derrotado juntos. Acuérdate de todas las lágrimas que hemos derramado por nuestros hijos. Acuérdate de la obra de Dios. Acuérdate de Cristo. Así se muere un hombre de Dios. Levantando a su esposa, dando ánimo en el Señor a su mujer. Y otro ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es Pablo. En la carta de Filipos, él también escribe, después de haber estado en Cristo durante 30 años, y yo creo que hay pocos hombres tan santificados en la historia que el apóstol Pablo. Pero fijaros en lo que Pablo dice en Filipenses 3, versículo 13. Y lo dice Pablo, ¿eh? No lo dice el pastor Will, lo dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es decir, la meta, ¿no? De semejanza perfecta a Cristo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lleva 30 años en el evangelio cuando escribe la carta a los Filipenses. ¿Y qué es lo que piensa Pablo? Tengo que seguir abundando. Quiero seguir extendiéndome a lo que está por delante. Quiero alcanzar el premio. Pablo no descansaba.
30 años más tarde y tiene más fuego que nunca. Hermano, hermana, espero que tú estés más encendido, que tengas más pasión por la gloria de Dios y su evangelio que cuando empezaste en la vida cristiana. Tienes que estar siempre abundando. Y si este aburrimiento, este espíritu estático, inmóvil, muerto, ha entrado en tu cristianismo, arrepiéntete, vuelve al fuego, vuelve a la hoguera, abunde en fruto para la gloria de Dios. Pedro pues servía al Señor hasta el fin, Pablo servía al Señor hasta el fin, y ya que eran hombres tan fructuosos, fructíferos, no eran ociosos ni vagos en las cosas de Dios, Pablo incluso nos llega a decir que yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. 1 Corintios 15, versículo 10, impresionante. Dos hombres fructíferos, fructuosos, que tenían la seguridad de su salvación. Y por esta razón no malgastaron su tiempo en debates inútiles y prácticas vanas. Vivían a la luz de la eternidad. Amén. Así que, queridos hermanos, si estas cosas están en vosotros, esta lista que hemos estado exponiendo en esta mañana, si esas cosas están en ti y están abundando, pues no vais a estar sin fruto en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y aquí acabamos, pues, con una observación que hice antes. Pedro dice, para que no seáis sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Ves una vez más? Como no podemos divorciar conocimiento de fruto. Un conocimiento que no da fruto no es conocimiento bíblico. Aunque tú tengas 3 doctorados en teología protestante, si este conocimiento no te transforma, no es el conocimiento de Pedro, no es el conocimiento de Pablo, no es el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabrás que de verdad tienes conocimiento de parte de Dios? Porque estarás viendo cada vez más fruto en tu vida. No estarás seco, no estarás apagado, habrá vida, habrá abundancia, habrá fuego metido en tus huesos. Así que si el Espíritu Santo está en nosotros, no podremos ser ociosos ni vagos. Seremos activos para la gloria de Dios, no siendo gravosos para nadie, sino más bien edificando, levantando, bendiciendo a los demás. Cristo no quiere que sus soldados sean improductivos. Y acabo pues con la parábola de la higuera estéril. Estoy citando Lucas 13, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Y el viñador respondió diciendo, Señor, déjale todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no diere fruto, córtala, córtala. Las higueras de Cristo no creen en la ley del mínimo esfuerzo de las cosas de Dios, no toman las cosas de Dios a la ligera, dan fruto. Son gente productiva, abundan de las virtudes que hemos nombrado. Así que, amado Hijo de Dios, amada Hija de Dios en esta mañana, sé fructífero para la gloria de Dios. Que des mucho fruto, fruto no seco, sino fruto jugoso. Fruta con carne, con chicha, fruto sabroso para la gloria de Dios. El Señor te ha llamado a ser activo, comprometido, disciplinado. Sé una higuera fructuosa, creciendo siempre en el conocimiento de Cristo. Si estás en Cristo y estás abundando en este fruto, pues serás para la gloria de Dios, tu vida y tu corazón. Acabamos pues con la recapitulación y la conclusión. Hoy hemos visto 6 puntos a partir de nuestro texto. En primer lugar hablamos sobre el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con domar nuestros impulsos pecaminosos. Pelear contra nosotros mismos, como Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En segundo lugar hemos visto paciencia. La paciencia tiene que ver con soportar lo que sucede más allá de nosotros. Por lo tanto, hay gente problemática en nuestras vidas. Hay situaciones chungas y Dios está orando paciencia en nosotros. En tercer lugar, piedad. Es decir, coram deo. Vivía delante de Dios y pusimos, por ejemplo, a Noé
como un hombre que vivía en la presencia de Dios, tenía la promesa de la esperanza de Dios, y esto produjo paciencia y dominio propio en su vida. En cuarto lugar, hablamos de afecto fraternal, ¿no? El gozarte al ver tus hermanos, el ver a Chema, ¿no? El ver a Ariel, Esperanza, Ignacio, ¿no? Te entra un algo en el alma, ¿no? Algo bonito. Pero luego también, en quinto lugar, el amor. No solamente tener esta sensación bonita que es propia de los creyentes, sino este amor práctico. Preocuparte por los demás, orar por los demás, ayudar de forma práctica a los demás. Y explicamos que el verdadero amor no murmura, no siembra chismes, no despierta rencillas en la congregación. El verdadero amor hace las cosas según la palabra de Dios. Y número 6, hemos hablado de abundancia. Así que si juntáramos los 5 pilares de hoy y los 2 de la semana pasada, fuego y conocimiento, la meta de Dios para tu vida, hasta que no vuelva su Hijo, es que estés siempre abundando en estas cosas. Acabamos comentando que Pedro y Pablo son unos ejemplos en este sentido, y desde luego, amados, el mejor ejemplo de todos, de una persona totalmente piadosa, una persona paciente, una persona con dominio propio, con fuego, con conocimiento, con afecto fraternal y amor, y una persona que abundaba en todo esto, es nuestro hermoso y glorioso Salvador Jesucristo. No salgas de aquí hoy pensando en Pedro, no salgas de aquí hoy pensando en Pablo, sal pensando en la gloria de Cristo. Pídele al Señor que el Espíritu de Cristo siga obrando en ti estas virtudes, estos pilares, para que desarrolles la seguridad de tu salvación para la gloria de Dios. Gracias al Señor por su palabra, y que Dios haga que seamos una iglesia muy fructuosa y fructífera para su gloria. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te alabamos, Señor, por la sencillez de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos tocando temas de ética, y es cierto que estas cosas, bueno, son importantes, Padre, y nos hacen mucho bien. Pero, Señor, gracias porque una vez más has afirmado nuestro corazón a la gracia. No escuchamos el mensaje de hoy con un corazón legalista, pensando que por medio de nuestras obras que podemos, pues, ganar favor contigo, ganar nuestra salvación. Entendemos que somos salvos por tu sola gracia, revelada en la faz de Jesucristo. Pero ya siendo salvados, nos llamas a ser santificados y quieres que crezcamos en la seguridad de nuestra salvación mediante la abundancia, el desarrollo de estas 7 virtudes. Señor, si estamos haciendo mal las cosas delante de ti, sabemos que no vamos a tener mucho fuego por tu nombre. No vamos a estar creciendo en conocimiento transformador. No vamos a tener dominio propio. Vamos a estar perdiendo muchas luchas contra el pecado. No vamos a ser pacientes, porque vamos a pelear contra nuestras esposas cada 2 por 3 o contra nuestras familias. No vamos a tener piedad, no habrá este brillo, este algo especial que antes nos caracterizaba. No habrá afecto fraternal ni amor, no tendremos ganas de estar con tu pueblo y estaremos recreándonos en chismes y murmuraciones, Señor, como muchas veces ha pasado en la historia de la iglesia. Padre, te pedimos que tu hermoso, precioso Espíritu Santo esté obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Confesamos nuestra impotencia, nuestra incapacidad en esta mañana, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que ahora mora en nosotros, nos dé poder, Señor, nos dé dominio propio, nos dé paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Señor, oramos por tu iglesia, que sea una iglesia que abunde en fruto para ti, Señor, que seamos una congregación, Señor, que te dé gloria, que te dé gusto a ti, Señor, el vernos, al acercarte a nosotros. Señor, también si no estamos dando la talla, si estamos apagadillos, Señor, sabemos que todos los problemas empiezan ahí, cuando no estamos andando en esta virtud, esta energía, esta pasión, porque nos hemos apartado del Evangelio. Señor, hoy vuelve a encender el fuego que un día pusiste en nosotros. Señor, no queremos ser creyentes tibios, indiferentes, apáticos, apagados, Señor. Danos fuego, Señor. Danos pasión por tu nombre y permite que abundemos en este fruto para tu gloria, Señor. Gracias por el ejemplo de Pedro, que hasta el fin estaba sirviendo tu iglesia, incluso antes de ser ejecutado.
Gracias por el ejemplo de Pablo, el cual 30 años más tarde seguía con el mismo celo, el mismo denuedo por ti, Señor. Y gracias por el ejemplo del Salvador, el Redentor Jesucristo, el cual decía, el celo de tu casa me ha consumido. Oh Señor, permite que conozcamos algo de este espíritu que había en el seno, en el pecho de nuestro Salvador. Danos pasión, danos fervor por ti, haznos fructificar. Y si estamos descuidando los medios de la gracia, sean públicos o privados, llévanos hoy al arrepentimiento delante de ti. Y te damos gracias porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Alabado seas, porque en ti hay más misericordia que pecado en nosotros. Gloria a ti por Cristo. Aleluya, Señor. Gloria a ti.